Hola, me llamo Marcaccia, soy italiano, soy bandoneonista, estudio en el Conservatorio Manuel de Falla y esta es mi historia. Desde que era chico, desde que era un niño, pero siempre así de forma autodidacta, empecé con esos tecladitos de plástico, que son más juguetes en realidad. Pero bueno, sirven para empezar. Después a los 15, 16, empecé a estudiar un poco de todo. Guitarra, bajo eléctrico, batería, trompeta, acordeón, hasta llegar a conocer el bandoneón, que es el instrumento que me hizo estudiar la música en serio. Principalmente por ahora estoy tocando el programa del conservatorio, que es un programa de estudio muy interesante porque tocamos música clásica, de la antigua a la música más moderna, tocamos tango, tocamos música contemporánea y me parece un repertorio muy rico y muy interesante para estudiar. Bueno, yo escuché muchísimo blues, soul, R&B. Muchísimo gospel, que es la música que más me gusta de esa parte de Estados Unidos. Música italiana, por supuesto. Algunas cosas de jazz. Algunos discos de música argentina, de folclore. Por ejemplo, me encantaron los discos de Dino Saluzzi, de folclore. Y algunas cosas de tango. Si bien no soy un gran conocedor de tango, debo ser sincero, no soy muy experto en ese sentido. Y muchísima música clásica, que es un universo impresionante para conocer. Puedo contar lo que la música me hizo hacer, me hizo cambiar de continente para estudiar. Yo creo que la música para mí es una disciplina, me dio un sentido, me dio una dirección en la vida y la veo como una defensa contra todas las cosas feas o que están equivocadas un poco en la vida. Yo diría que la música para mí es una forma de evolución personal, casi espiritual. Bueno, yo pertenezco al Manuel de Falla, sede sui Pacha. Me encantó
mucho la atmósfera, me encantó mucho conocer tantos estudiantes tan amables y disponibles, y lo mismo profesores preparados y disponibles para ayudarte, no solo con el estudio, sino también para escucharte y ayudarte con tus proyectos. Otra cuestión muy interesante es el programa, en particular el programa de bandoneón, porque es algo que con el bandoneón no se hace en ninguna otra parte del mundo. O sea, no hay otra parte del mundo donde hay una preparación así, tan intensa, tan completa sobre el instrumento. En Europa no existe todo esto. Lo que pasó durante el aislamiento fue que, al no poder lamentablemente cursar de forma presencial, ahí empecé a trabajar más a proyectos personales, y ahí fue cuando empecé con la transcripción del preludio de Franck. Yo creo que la música es una defensa contra esta situación tan fea que estamos viviendo, y en general contra los momentos difíciles, pesados de cada uno, que cada uno tiene. Bueno, por ahora estoy trabajando en el programa, en armar el programa de este año de instrumento, de bandoneón. Después estoy trabajando en transcripciones de obras que son, por ejemplo, estoy transcribiendo un coral para órgano de Bach para el bandoneón, y también estoy transcribiendo obras de clavecín de compositores italianos del siglo XVIII más o menos, para bandoneón. Me parece interesante contar mi experiencia.
Estaba en un momento de mi vida hace algunos años que no sabía qué dirección tomar. Así que armé una lista de las cosas importantes que para mí eran importantes en ese momento en la vida. Y ahí puse de todo, todo lo que se me ocurría en aquel momento. Y iba tachando todo lo que no me parecía tan interesante. En un primer momento puse la música, después llegué a tacharla, porque claramente si uno quiere estudiar y trabajar como músico, todo el mundo, parientes, amigos, te dicen sí. Che, la música es muy linda, pero no es trabajo. Después hice este pequeño experimento mental y me imaginé a los 80, 85 años, o sea, hacia el final de mi vida, me imaginé mirando mi vida para atrás y me imaginé una vida sin música y me pareció una vida gastada, una vida pasada mal. Y fue ahí que tomé la decisión de empezar a estudiar música en serio. Así que anímense.